Hola, buenos días. Bienvenidos la, al evento de julio del Comité de Comercio e Inversiones, el día de hoy, 28 de julio de 2022. Mi nombre es Luis Delgado, soy el chair, el chair del Comité de Comercio e Inversiones de la Cámara Americana de Comercio en Panamá. El día de hoy tenemos una charla bastante interesante en relación a la inversión en infraestructura digital para el desarrollo económico de Panamá. Para esto tenemos un evento de una hora, el cual va a estar dividido en dos secciones. Una primera sección, donde vamos a tener a Alkin Saucedo, director de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, y posteriormente, por parte del BIT, Antonio García Zavallos, especialista líder del banco. Posteriormente, para escuchar un poco la opinión del sector privado, abriremos un panel de discusión, donde vamos a tener tres empresas por parte del sector privado. Víctor Ichausti, director de Ingeniería y Redes de la, de la compañía TIGO, Comercino Domínguez, Country Manager de SBA Panamá. Y por último, Jorge Sa, Technical Pre-Sales eh, de Microsoft Panamá. Por último, abriremos un espacio para preguntas y respuestas donde podrán escribir sus preguntas por medio del chat de, esta, de este Teams. Sin más, le damos la bienvenida a Alkin y bienvenidos todos. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis. Eh, muchas gracias a los organizadores por permitirnos pues a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental compartir con ustedes el día de hoy eh, algunos temas que consideramos eh, de interés para, para todos los panameños en relación a la conectividad. No sé si ya pueden estar viendo mi pantalla. Sí, adelante. Sí, en efecto, pues nosotros vamos a conversar un poquito de iniciativas para la conectividad que hemos estado desarrollando en el sector eh, público y sé que el tiempo es muy limitado, pues y me voy a apresurar con la presentación. Primero un poco de nosotros, a través de la Ley 65 del año 2009, fuimos creados con uno de, los, y uno de los roles principales, es promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector gubernamental, precisamente para la modernización de la gestión pública. En ese sentido, hemos establecido desde el año 2020 y publicado la agenda digital cuya directriz punta de lanza está llevada a la transformación digital del Estado panameño. Dentro de los objetivos que se están buscando con esto es la disminución de la brecha de la desigualdad, aumento de la competitividad de nuestro país, capacidad de resiliencia, que es algo que nosotros tenemos que estar viendo con mucho ojo y todo con el acompañamiento técnico de esta autoridad. Para hablarles un poquito y rápidamente de transformación digital, lo que hemos estado realizando, pues fue precisamente el desarrollo de la Agenda Digital 2020 que permitió a la IG establecer las bases que iniciaron un dinámico proceso de transformación del Estado, manteniendo la premisa que todos los esfuerzos gubernamentales en este aspecto encaminan a una planificación dispuesta a lograr un ciudadano digital. Gracias a esta estrategia fue que pudimos con mayor velocidad atender muchos de los desafíos relacionados con tecnología que mitigaron la pandemia del COVID-19 desde su inicio. En ese sentido, pues rápidamente transformamos la página de Panamá Digital y esta página, dentro de muchos otros trámites que se ejecutan, que se llevan a cabo, se tramita todo lo relacionado con el proceso de vacunación, de, desde, la, desde las citas de vacuna la trazabilidad de las vacunas, lo, el código QR de movilidad que en su momento fue muy útil pasaporte digital, entre otros. Asimismo, otros programas como fue el Plan Educativo Solidario, que fue un acuerdo entre los operadores de telecomunicaciones móviles, el gobierno nacional, liderado técnicamente por esta autoridad, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para llevarle eh, eh, acceso a las plataformas digitales a través de la red móvil a los est eh, estudiantes de la, del sector público. Asimismo, le pudiese hablar de, Panam de la plataforma de Panamá eh, Solidario, pero dentro de la más impactante, sin duda, es la del Vale Digital, que más allá de la plataforma tecnológica, buscó el gobierno llevar un alivio económico pues, a aquellos panameños que bajo ciertos parámetros cumplían para que pudiesen ser, eh, redimir este alivio económico en supermercados y eh, eh, farmacias. Y más que eso, yo creo que por primera vez se bancarizó a muchos panameños que no tenían una tarjeta de crédito y de débito a través de su cédula. Y pues, ¿cómo nosotros vemos la transformación digital en el sector público? no distinto a como lo puede ver el sector privado o cualquier otra organización. ¿Por qué? Porque conceptualmente buscamos todo lo mismo. Es la integración de tecnologías digitales para generar cambios y formas de operar para aumentar la eficiencia. ¿Para qué? Para generar valor a la organización y a sus clientes. Sin valor, sin la generación de valor, sin duda la transformación digital desde nuestro punto de vista no serviría de mucho. Nosotros hemos identificado algunos componentes importantes que hemos en todo este proceso. El primero es, sin duda, la infraestructura digital, que tiene que ver todo con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, desde la fibra óptica, todo el sistema de cableado, los, las torres, los componentes de red de, la, de los servicios móviles, los centros de datos y los servicios de nube. Asimismo, la seguridad de las redes. La seguridad de las plataformas digitales y hasta de los mismos ciudadanos, pues es importante considerar en una transformación digital. El desarrollo de plataformas óptimas, sencillas, amigables, dirigidas al consumidor, al ciudadano, es importante a considerar en este aspecto. Y no menos importante es la gestión de cambio, en donde siempre tiene que haber una educación, una cultura digital, no solamente para el consumidor, sino también para la organización, desarrollando con esto también habilidades digitales. En esta ya entrando en materia de iniciativas de conectividad, Traía una serie de indicadores porque por cuestiones de tiempo los voy a pasar muy rápido. Pero bueno, son los indicadores generales de nuestro país. Son un país de 75.420 kilómetros cuadrados aproximadamente, 4.3 millones de habitantes. De acuerdo al último censo, pues indicadores importantes, tenemos hoy día 81 distritos registrados con 679... Corregimiento. Sin duda, el servicio de Internet es el servicio clave para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la transformación y generar una transformación digital efectiva. Afortunadamente, en Panamá tenemos diversos medios tecnológicos tecnológicos para accesar al Internet. Entre ellos, y como columna vertebral principal, está la de fibra óptica. Tenemos, de acuerdo a los últimos indicadores que, que revisé, tenemos aproximadamente 33.000 kilómetros cuadrados de fibra óptica en Panamá con diversos operadores. Eh, tenemos todavía sistemas de cables, de, eh, sistemas de... de de medios para accesar a Internet a través de la HFC, que es un híbrido entre fibra óptica y cable coaxial, asimismo sistemas ADSL, accesos fijos inalámbricos, y todavía, y, y siempre va a estar ahí, la alternativa de los sistemas eh, satelitales, que siempre se hacen más eficientes. Como indicador importante, y de acuerdo a los datos de la ASEP, en Panamá tenemos... Eh, el, 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 los servicios de telecomunicaciones representan aproximadamente el 20% de los ingresos del sector de telecomunicaciones en general, para que vean cómo ha crecido el Internet en nuestro país. Otros indicadores tienen que ver con la densidad de, del servicio de Internet en Panamá, que eso es muy interesante. Al final, eh, la densidad del servicio fijo puede generar arriba de 2 millones de usuarios y del servicio móvil aún mucho más porque tenemos una penetración de 138% con líneas activas, de acuerdo a los datos de la ASEP, arriba de 6 millones, y una cobertura de población de 96%, y sin embargo una cobertura geográfica del 38%, y, y esto se explica porque muchas de las zonas en Panamá, pues a pesar de que tienen grandes territorios, no están densamente pobladas. No menos importante es el programa de la Red Nacional de Internet que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, en donde impactamos eh, 288 eh, 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 comunidades, perdón, corregimientos con, con 1.320 puntos y lo más importante, aproximadamente 400 usuarios únicos al mes. Eh, desde el punto de vista de la velocidad del Internet, a través de... De la red móvil, esto pudo haber mejorado porque estos son datos del año 2021. Tenemos alrededor de 20 megabits por segundo en la red móvil LTE y en, eh, en el servicio fijo tenemos arriba de 112 megabits por segundos Y esto fue mejorado mucho en la pandemia, donde los operadores des, eh, eh, mejoraron sus redes para suplir la demanda que en pandemia pues, requerían todos sus clientes. Entrando ya en materia sobre el programa 100% cobertura digital nacional, ¿qué es esto y cómo, cuál es el concepto que nosotros eh, tenemos para este programa? Pues es un conjunto de iniciativas que tienen como único propósito el cierre de la brecha digital en la República de Panamá, ejecutando proyectos de telecomunicaciones de las en las comunidades sin acceso a las tecnologías de la información y comunicación o que su acceso la densidad de acceso es muy baja, principalmente el de internet, como como dije, para nosotros es el medio por excelencia y las aplicaciones y contenidos digitales que actualmente están disponibles en las ciudades, por ejemplo, esto, este programa se busca que sea sostenible y para esto hay que armar estrategias, estrategias que ya hemos estado armando eh, sin embargo, nos concentramos mucho en garantizar o en procurar contenidos locales. O sea, la gente tiene que tener interés de que accesar no solamente la nube, el internet, el mundo de internet, tiene que haber seguridad en las plataformas y tiene que haber protección de datos también, de los datos personales. Asimismo, el acceso a Internet tiene que estar en medio de esto porque sin acceso a Internet no podemos, eh, no podemos eh, tener un cierre de la brecha digital y de todas las aplicaciones digitales. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos desarrollando infraestructura de telecomunicaciones y metemos un ingrediente más, que es suministro eléctrico. Para estas áreas que hoy día no tienen suministro eléctrico de manera comercial, ¿para qué generar sostenibilidad a estos programas? Y en la capa de usuarios, pues las capacitaciones, las desarrollar las habilidades de los ciudadanos para eh, que tengan acceso a las TIC y también los dispositivos adecuados para que igualmente puedan tener el acceso. Los ejes claves que hemos identificado pues, en este programa de 100% cobertura digital, sin duda uno de los principales es el de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, la cual fue creada a través de la Ley 59 del año 2008 y en donde eh, crea una junta conformada por cuatro entidades públicas: uno es el Ministerio de. Desarrollo Social, otro es la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la otra es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la última es la Autoridad Nacional eh, para la Innovación Gubernamental AIG, que Presidimos esta junta. Y lo que se tiene que hacer como, eh, como, como estrategia es clave seguir fortaleciendo eh, los proyectos que desarrolla y administra la Junta de Servicios de Acceso Universal con los fondos que aportan las empresas de telecomunicaciones de siete servicios, entre ellos servicios de telefonía básica local, nacional e internacional, los servicios de Internet de transporte de telecomunicaciones o enlaces de comunicaciones y de los servicios móviles. El programa estrella de esta Junta sin duda ha sido la Red Nacional de Internet, que es Internet para Todos. La industria de telecomunicaciones es un aliado estratégico para el desarrollo de este programa de 100% cobertura digital, porque ellos hacen las, eh, las, sus inversiones, amplían la infraestructura y articulado apropiadamente, como lo hemos estado haciendo en los últimos años con los pro proyectos de la Junta Asesora y Servicio Universal, podemos generar una simbiosis importante para llevar la infraestructura en aquellas zonas que no están. El gobierno, por su parte, tiene que seguir desarrollando los programas que promueven el desarrollo de la infraestructura digital en aquellas zonas que no existen. como Articulándose a través de todas las entidades públicas que tienen que ver no solamente con la conectividad, sino tienen que ver... Con la atención de la ciudadanía o de la población más vulnerable que existen, que definitivamente y sin lugar a dudas las tenemos en las áreas de las comarcas. El programa 100% cobertura digital tiene que se está siendo fortalecido con otros proyectos. Ya les hablé un poquito de la Red Nacional de MultiserVICIO. La Red Nacional MultiserVICIO es la plataforma tecnológica que integra todos los servicios de telecomunicaciones que se le ofrecen a las entidades públicas, entre ellos los servicios de voz fija, los servicios de enlaces de comunicaciones, los servicios de internet y servicios de data center. Cada año, está, cada, en tiempo en tiempo, nosotros actualizamos los contratos para mejorar la, los servicios, los precios de los servicios que consumen las entidades públicas y además de eso, mejores condiciones para que estos servicios lleguen a entidades o sucursales de entidades que hoy día no tienen por las condiciones que tienen. Por ejemplo, eh, a partir de este año mejoramos las condiciones para, para nosotros. Eh, pusimos un servicio que tiene que ver mucho para que los, las, las juntas comunales y los municipios de menor poder adquisitivo puedan adquirir el servicio de Internet tipo pymes, garantizando de bajas una conectividad y el suministro de energía eléctrica como parte del paquete de servicio. La red nacional de Internet, Internet para todo, la estamos fortaleciendo a través de las contrataciones que ya estamos trabajando. La transición al IPV del al IPv6 es un hecho ya que lo estamos trabajando y lo estamos trabajando en, dentro de todas las entidades públicas. ¿Por qué? De acuerdo al registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, ADNI, en el año 2019 se agotaron ya las direcciones del IPv4. Estas direcciones permiten el desarrollo y el, el uso eficiente de las redes de telecomunicaciones y la mayor conectividad pues de nuevos dispositivos. Y si no existen ya estas direcciones, pues hay, hay que ir adoptando el IPv6, que eh, en donde hay exponencialmente muchas más direcciones y pues puede este cambio tecnológico pudiese pues mejorar todas las condiciones de la red y generar nuevos negocios en nuestro país. Asimismo, estamos fortaleciendo lo que es el punto de intercambio de internet a través de un programa, de un proyecto que estamos desarrollando eh, para generar pues un punto de intercambio, un equ, un XP en Panamá más eficiente, que garantice mayor eficiencia en la conectividad del internet, que promueva el alojamiento no solamente de los contenidos locales, sino de los grandes proveedores de contenidos que existen en el mundo, pues y quizás también apuntamos y estamos apuntando en algún momento a brindar este servicio de manera regional y dentro solamente para hablarles rápidamente de algunos proyectos que hemos algunos proyectos que hemos estado trabajando en la Junta Asesora de Servicio Universal eh, con todas las entidades públicas pues nosotros estamos enfocando mucho en el desarrollo de la fibra óptica eh, y que este desarrollo pues lleve un servicio final articulando con las empresas de telecomunicaciones para que pues con este desarrollo pudiesen pues ellos seguir implementando sus redes de última milla para brindarles servicios a los ciudadanos. Creo que tenemos experiencias precisamente contigo, aquí que está presente en la mesa, eh, en donde se han encendido radiobases eh, en articulación con la empresa y con la Junta Asesora y Servicios de Acceso Universal. Y pues eh, inmediatamente eh, los ciudadanos en las comarcas principalmente han estado consumiendo este servicio de manera continua. O sea, que están ávidos, no que le den las cosas gratis, sino de tener el servicio, muchos de ellos. Continuamos con el programa de Wi-Fi educativo, Internet en las escuelas, etc. Con esto hemos impactado más de 211 mil habitantes en los últimos, en los últimos años. Fortaleciendo también la Red Nacional de Internet, que es el proyecto que ahora mismo estamos encabezando, y pues ya le hablé acerca del proyecto de la Red Nacional de Multiservicios. Y ya para ir finalizando, eh, les comparto algunos desafíos, porque lamentablemente el área que nos falta conectar es la, son las áreas más desafiantes. Pues, sin duda, uno de los desafíos es seguir desarrollando el despliegue de la fibra óptica en, en, en esta zona o la infraestructura de telecomunicaciones. ¿En estas zonas? ¿Por qué? Porque son unas zonas que eh, más alejadas, más eh, geográficamente, eh, que su, más desafiantes, y pues para esto se requieren eran grandes presupuestos, pero no solamente presupuestos para las inversiones, o sea, para los CAPEX, sino también presupuestos para mantener la continuidad de los servicios a nivel operativo, o sea, los OPEX. Entonces, eh, seguir impulsando carreras eh, de tecnología relacionadas con desarrollos de contenidos locales eh, es algo que se debe meter en la currícula de todas las universidades y estimamos que nosotros, en la articulación que estamos haciendo con ellos, así se está haciendo. El fortalecimiento de un XP en Panamá, también juega un rol importante como parte de los desafíos y uno de los desafíos más apremiantes es el suministro eléctrico y su sostenibilidad en las zonas no servidas comercialmente. Y por supuesto, tenemos que como, como Estado fortalecer las condiciones de país para que existan más inversiones relevantes al acceso a las TIC incluyendo la introducción y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, o sea, incentivar, motivar, impulsar que esto se dé para que la inversión privada se pueda dar. Y como reflexiones finales sobre todo esto, eh, les puedo compartir que cerrar la brecha digital y de la desigualdad a través del programa 100% cobertura digital es un compromiso de todos los panameños. Tenemos que procurar establecer puentes y autopistas digitales que permitan el acceso a toda la población y generen un dinamismo propio del ecosistema digital. todos demostramos en pandemia que a través del uso de la tecnología, de la tecnología de las plataformas digitales, se nos mejoraron nuestras condiciones de, de vida, por lo, que es una, por, por lo que este cambio es, está probado. Y por lo que tenemos que es seguir desarrollándolo y mejorando las herramientas que tenemos. Tenemos para este fin que seguir estableciendo las sinergias tanto del sector público, sector privado y todo, todas las demás asociaciones para que en conjunto podamos seguir desarrollando este proyecto de manera en una sola dirección. Invertir en conectividad de los ciudadanos y el uso de las plataformas digitales aumenta la competitividad del país, no lo dice la IG, esto lo dicen todos los indicadores internacionales. Tenemos que reconocer que el acceso al Internet es un medio universal para la transformación digital eh, y efect digital efectiva y es un derecho de los ciudadanos, por lo que lo reconocemos como el servicio entre los servicios de telecomunicaciones. Y pues eso es lo que les quería rápidamente compartir. Si fui muy rápido fue porque quería darle, eh, pues, tocar diferentes temas, pero por nuestra parte pues muchas gracias por la invitación. Gracias a alguien por comentarnos sobre las iniciativas del sector público en la AIG. El rol de las multilaterales es clave para el desarrollo de la infraestructura. Precisamente, hablando de, de los desafíos, el PIT recientemente realizó un paper sobre la brecha de infraestructura para la continuidad de los servicios públicos y la mejora de la productividad. Para desarrollar este tema, tenemos a Antonio García Zaballos del Banco Interamericano de Desarrollo, amigo del comité de la cámara. Y precisamente autor de este, uno de los autores de este paper, para que nos pueda conversar sobre el tema. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, eh, Luis, y, y también muchísimas gracias a, a la Cámara por la invitación a este a este importante evento. Eh, yo he preparado brevemente una, una pequeña presentación que me gustaría proyectar para que la puedan, eh, para que la podamos seguir, eh, y que de alguna manera viene a poner. Eh, pues un poco eh, de manifiesto todos estos puntos que nos estaba compartiendo Alki. ¿no? Eh, yo creo que la pandemia nos ha demostrado a todos la importancia estratégica que tiene la infraestructura digital como un elemento eh, vertebral eh, para el desarrollo económico y el desarrollo social de los países de América Latina y como no podía ser eh, menos, exactamente lo mismo está ocurriendo en el caso particular de eh, Panamá. Eh, mencionabas, Luis... Eh, esa publicación que sacamos hace, hace unos, unos meses, en esa publicación específicamente eh, pues hablábamos de cuál era la magnitud de la brecha en Panamá para alcanzar la media de penetración de países de la OCDE y lanzábamos una cifra, una cifra de aproximadamente 420 millones de dólares en términos de necesidades de inversión, tanto por el lado público como por el lado privado para precisamente alcanzar los niveles de penetración, los niveles de adopción y uso de los países eh, miembros de la OCDE. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, cuando estamos pensando... Específicamente dentro de esta, de esta industria, un dólar invertido, ya sea por el lado público o por el lado privado, alrededor de la digitalización, tiene un retorno directo al conjunto de la sociedad. Eh, eh, a pensar en ese cierre de brecha de los 420 millones de dólares que estábamos hablando, eh, tendría eh, en última instancia un impacto en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto de aproximadamente un 8% eh, anual, un aumento de la productividad del 6,5% y la creación de más de 70.000 empleos directos. Por tanto, estamos hablando de un sector estratégico para el país, estamos hablando de un sector que es transversal y es un sector eh, fundamental para eh, la salida de este periodo de post-pandemia eh, que hemos estado viviendo de una manera tan dura. Decía Alkin que uno de los retos es precisamente llegar a áreas geográficas que en este momento eh, el sector privado no está llegando. ¿no? Y aquí me gustaría... Eh, tomar un pequeño espacio para decir y para primero eh, reconocer al sector privado el enorme esfuerzo inversor que se han venido haciendo, eh, no solamente en el, en el país, sino en, en general en toda la región, para reducir esas condiciones de, eh, eh, digamos, de, de brechas de infraestructura entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso, eh, para precisamente expandir eh, la frontera de prestación de estos servicios más allá de lo que uno pudiera pensar que son las zonas estrictamente rentables y sobre todo para lanzar una oferta comercial que permita al conjunto de la ciudadanía pues, acceder a unos servicios de calidad. Pero igual que ocurre en Finlandia, en Estados Unidos, en distintos países de Europa, el sector privado no puede ser responsable único de llevar la infraestructura a, todos los a todas las regiones dentro de un, de un, dentro de un país. Igual manera que el sector eléctrico no puede ser en última instancia el único responsable de llevar esas infraestructuras. Es necesario un rol articulador, es necesario un rol específicamente del lado público de apoyo al sector privado eh, para precisamente lograr expandir esas infraestructuras y alcanzar áreas geográficas que eh, de, de, de otra manera no estarían no estarían siendo eh, alcanzadas. Y esto es lo que estamos viendo en el caso particular aquí en Estados Unidos, con la FCC, eh, que ha creado un fondo específico para mejorar la conectividad en zonas rurales, pensando justamente en cómo apoyar al sector privado para llegar a áreas que eh, de otra manera no podrían llegar, o lo mismo está ocurriendo en el caso de la, de la Unión Europea. Por tanto, no hacer nada no es una opción. Es más, cada día que está pasando y no estamos haciendo algún tipo de intervención, podríamos decir que la brecha está aumentando en tanto en cuanto que el resto de países sí que están haciendo eh, inversiones importantes eh, de apoyo al sector privado para precisamente aumentar esta, esta situación. Es cierto que eh, si pensamos en Panamá, en el conjunto de América Latina, tenemos una situación privilegiada en términos de eh, la cantidad de eh, cables submarinos que llegan al país, en términos de la calidad del propio servicio y en términos incluso, eh, y lo mostraba de alguna manera aquí, en términos de penetración de servicios de telecomunicaciones. Pero lo cierto es que, eh, y él de alguna manera lo mencionaba, el país tiene bajos niveles de densidad eh, de, poblacional y una alta dispersión que dificulta y eh, que hace más difícil determinados despliegues de infraestructura y hace necesaria justamente esa, esas necesidades de inversión o de apoyo por el lado público para precisamente expandir esa, esa infraestructura en este momento eh, un tercio aproximadamente de la población no está conectada y esto es algo que eh, en última instancia tiene consecuencias en términos justamente de la reducción de esas, de esas brechas, ¿no? Si pensamos un poco, eh, perdona, pues se me ha movido un poco la, la transparencia. Si pensamos un poco justamente en cuál es la, la situación que eh, podemos eh, eh, ver eh, dentro de la región eh, o dentro de particular de, de, de Panamá, vemos que hay zonas geográficas. Eh, y es perdonar que tengo aquí un problema. Vemos que hay zonas geográficas eh, donde el número de operadoras pues es básicamente inexistentes, vendrían a ser zonas blancas donde, digamos, llegar ahí no resulta ni económica ni financieramente rentable. Hay zonas grises donde podríamos encontrar un operador y zonas negras donde es un, un mercado en competencia y donde hay eh, distintas infraestructuras que están actualmente prestando, eh, prestando estos servicios. Evidentemente, el tipo de política pública y política regulatoria que uno pudiera pensar variaría mucho en función de cuál es el área geográfica que estamos pensando. ¿no? Y esto es un, un ejercicio que eh, hemos estado haciendo. Eh, con, en conjunto con, con la Autoridad de Innovación Gubernamental y que, de alguna manera, podría apoyar el desarrollo de determinadas políticas que incentivaran justamente un mayor despliegue y un mayor eh, nivel de adopción y uso en las zonas blancas y en las zonas grises para aumentar las condiciones de competencia y la entrada de posibles eh, operadores dentro del mercado. Esta situación lleva a que cuando uno piensa en cuáles son los niveles de conectividad de escuelas y hospitales, eh, dentro del propio país, pues evidentemente haya una cantidad importante de escuelas y hospitales que están en esas zonas eh, blancas y grises donde, eh, digamos, eh, no existe una infraestructura o la infraestructura que, que llega no es lo suficientemente potente como para poder prestar servicios eh, públicos o, o garantizar la continuidad de esos servicios públicos y, por tanto, aquí es donde hay un rol. Importante del lado público que incentive justamente esas inversiones del lado eh, privado o de la industria para precisamente alcanzar eh, áreas geográficas que en este momento no, no están. ¿no? Si pensáramos un poco en la situación de la región, más que la región de, de Panamá, en términos de escuelas y hospitales, pues eh, estaríamos identificando eh, un mapeo como el que veis eh, ahora mismo, ¿no? 992 escuelas no tienen conectividad, pero más aún, de esas 992, 576 están en zonas Blancas, donde no hay en este momento una prestadora de telecomunicaciones, 324 están en zonas grises y sorprendentemente, sorprendentemente todavía hay 92 escuelas en zonas negras donde sí que hay una infraestructura ya disponible, pero sin embargo eh, no están conectadas, lo cual también lleva a una eh, discusión sobre el marco de política pública asociada justamente a garantizar. Esas, eh, digamos, esa, esa conectividad y la, y la sostenibilidad de las mismas. Exactamente lo mismo eh, ocurre cuando pensamos en el lado de los hospitales, 437 hospitales no conectados, de los cuales 100 están en zonas blancas, eh, 92 en zonas grises y 245 en zonas eh, eh, negras. ¿Cuál ha, cuál ha sido eh, un poco el ejercicio que ha venido trabajando el banco junto con la Autoridad de la Innovación Gubernamental? Pues teniendo en cuenta el objetivo de 100% de cobertura nacional que nos estaba comentando Alkin, hemos, estamos trabajando en, 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 un, eh, en un análisis en tres fases. Una primera fase que hace un análisis o un levantamiento de cuál es la situación de partida en el mercado y las transparencias que les he puesto previamente pues muestran un poco cuál es la, la situación actual en términos de caracterización sociodemográfica y económica y nos arrojan no solamente una cifra de inversiones, sino también una serie de priorizaciones específicas de proyectos que permitan justamente mejorar la posición relativa eh, de Panamá a lo interno, dentro del país y en áreas geográficas que en este momento no existen, eh, eh, no estén conectadas. Para poder hacer esto es necesario pensar en el modelo financiero, en la estructuración financiera esa entrada de distintas eh, eh, empresas y distintas eh, eh, acciones eh, por parte del sector público a través justamente de, la, de, de un esquema o bien ya sea de subsidios o una alianza público-privada que favorezca justamente esa expansión. Y finalmente, un despliegue eh, para lo cual es necesario una coordinación interinstitucional que va a ser fundamental. Esto ya no es exclusivamente un problema del sector. Eh, privado es una es un problema de país es un problema de lo que sería una estrategia a nivel de todo de todo panamá y donde es fundamental la, la interacción de distintos actores el sector público el sector privado la sociedad civil y también por supuesto la, la academia para poder remar todos juntos en la misma dirección ¿no? y una dirección que tendría que tener tres ejes eh, muy concretos por un lado eje de acceso universal por otro lado un eje asociado a infraestructura y, por otro lado, un eje de asequibilidad. Si somos capaces de interactuar de manera conjunta alrededor de estas tres áreas, eh, que... Pensando justamente en despliegue de infraestructura, pensando justamente en el desarrollo de políticas públicas que favorezcan el acceso eh, y el servicio universal, y pensando también en la asequibilidad para el 40% más pobre, seremos capaces de crear un Panamá mucho más digital y un Panamá donde eh, se puedan, eh, digamos, el conjunto de la población disfrutar no solamente de los servicios eh, eh, de conectividad en las áreas geográficas que ya están conectadas dentro de lo que podría ser, por ejemplo, Ciudad de Panamá, sino también pensando en cómo llevar estos servicios a áreas geográficas donde no existe esa conexión y que se pudiera llegar eh, a través de eh, determinados apoyos por el lado público. Esto nos lleva justamente a, a una serie de acciones a nivel de infraestructura de transporte y a nivel de infraestructura de acceso. Con una serie de proyectos que hemos venido priorizando en conjunto con la IGE y que tendrían una serie de impacto específico asociado a cada uno de ellos. ¿no? Eh, de hecho, esos, esos proyectos podrían agruparse alrededor de estos eh, seis áreas concretas: eh, temas de, eh, de modelos de infraestructura compartida sobre LTE para desarrollar coberturas en zonas grises y blancas, con un impacto en 100.000 hogares y un, unas necesidades de inversión de aproximadamente sete, 65 millones de dólares. Desarrollo de fibra óptica en zonas rurales que permitan enlazar escuelas, hospitales y comunidades para eh, habilitar servicios digitales con un impacto en aproximadamente 97.000 hogares y unas necesidades de inversión de 50 millones. Servicios inalámbricos eh, para, eh, por fibra óptica para servicios comunitarios, desarrollo de nodos eh, satelitales. Eh, Internet 3.0 y también el desarrollo de incentivos al, a, a la industria eh, para alcanzar áreas geográficas que de otra manera no estarían, eh, no estarían siendo alcanzadas. Un monto total de 215 millones de dólares que pudieran ser priorizados en distintas fases y que tendrían un impacto en términos de, eh, que, digamos, de desarrollo social y desarrollo eh, económico que haría que estas inversiones fueran autosostenibles. Eh, para el propio país. ¿no? Pensar justamente en la implementación de todos estos eh, proyectos que estaba mencionando anteriormente tendría un impacto en términos de retorno eh, económico y social de aproximadamente 96 millones de dólares anuales, eh, eh, también un retorno en términos de desarrollo eh, educativo de aproximadamente 3 millones de dólares adicionales, además de eh, impactos en términos de, de, de los objetivos de desarrollo sostenible en la medida en que se estuvieran utilizando. Eh, tecnologías eh, que fueran a, acordes con, con eh, activos verdes, eh, reducciones de emisiones de CO2, etcétera. ¿no? Por tanto, eh, y lo dejo aquí precisamente con el objetivo de, de, de animar un poco la, discus la discusión que viene a continuación. Creo que no hacer nada no es una opción. Segundo lugar, me gustaría reiterar la importancia de la eh, coordinación entre el sector público y el sector privado para alcanzar no solamente objetivos individuales, sino pensando justamente en una estrategia digital país, una, una estrategia que permita mover la aguja digital de Panamá, no solamente en las ciudades donde en este momento ya existen conectividad, sino pensando justamente en las áreas geográficas donde, donde no la hay. Y, y tercer y último eh, punto, me gustaría eh, también reiterar la importancia de la intervención del lado público para apoyar justamente al sector privado y llegar a cubrir áreas geográficas que de otra manera no estarían, no estarían eh, disfrutando de los, de los beneficios de tener esa conectividad. Lo dejo aquí, Luis, eh, esperando que la discusión eh, pueda ser eh, muy rica a partir de un poco lo que hemos venido presentando Alkin y yo. Y agradezco de nuevo eh, a Ancha la, la oportunidad de estar con todos ustedes una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. En la primera parte del día de hoy tuvimos, desde la perspectiva del sector público, Alkin AIG y Antonio del BIT, información acerca de las iniciativas que se vienen dando en términos de infraestructura digital y la voz del Banco Interamericano de Desarrollo sobre lo que son las brechas o los desafíos en términos de infraestructura digital. Sin embargo, para poder. Para poder hacer sinergias en la charla el día de hoy, trajimos para el panel de discusión al sector privado, donde va a estar eh, participando Víctor Inchausti de Tigo, Gumercindo de SBA y Jorgeza de Microsoft. Así que con esto damos el inicio a lo que es el panel de discusión. Víctor, bienvenido a la, al Comité de Comercio e Inversiones y a la Cámara Americana de Comercio. En relación a la infraestructura digital. Cuando hablamos de esto, eh, pensamos en términos de crecimiento económico y social. ¿Cuál tú crees, desde tu punto de vista, directivo, que son aquellos principales retos del sector privado que enfrenta Panamá? Esto, bueno, quizás hay dos, hay dos elementos. Alguien habló un poco más sobre desarrollo, no solo en áreas rurales, sino que como economía completo, y, y Antonio habló mucho más de las necesidades de... De halar a las áreas rurales no servidas a la economía digital. Uno de nuestros lobos, de nuestros objetivos como compañía, es construir autopistas digitales. Entonces eso lo estamos viendo de todo en Panamá y en todos los países, los nueve países donde operamos en Latinoamérica, principalmente Centroamérica y Colombia, pero en todos lados tenemos esa visión. Los retos: nosotros operamos en un mercado regulado. Hay varios tipos de licencias y nosotros tenemos varios tipos de operaciones aquí en Panamá. Yo creo que si regresamos a la presentación que hizo Antonio, hablaba de Wireless Internet Service Providers, lo hacemos, hablaba de servicios digitales, satelitales, lo hacemos, hacemos modular, nosotros tenemos alta penetración de 4G. Creo que somos un elemento o una empresa o una organización que ha construido muchísimo y seguiremos contribuyendo muchísimo. Como retos, alguien dijo dos o tres veces un elemento muy importante que estamos trabajando con ellos sobre esto, energía eléctrica confiable en, las lugares, en los lugares de baja densidad poblacional. Hemos tenido inversiones en conjunto con el fondo de acceso universal que hemos tenido que hacer inversiones de auto, de autonomía energética. Eso es muy caro, muy caro. Eso más que cuadruplica el costo operativo de un sitio, triplica el costo de inversión tener que depender de paneles solares, más baterías de almacenamiento, más energía autogenerada, es una operación complicada. Entonces yo creo que si nos ponemos un tema de asegurar que la la energía eléctrica, hemos hablado a través de la IG con la Oficina de Electrificación Rural para extender la electrificación rural a estos lugares, es una de los ejes importantes que estamos impulsando para los próximos proyectos del de Fondo de Acceso Universal, que entiendo que estamos abriendo otra ventana pronto porque ahora tenemos algo de capacidad reciente por, por ventas de, de espectro que vamos a poder usar para más, más servicio en áreas rurales. La regulación en general en Panamá está evolucionando. Todos estamos conscientes que el mercado está pasando de cuatro a tres jugadores y eso va a generar algunos cambios en regulación que sí estamos todos vigilantes de que sigan promoviendo la inversión y sigan promoviendo la agresividad que hemos tenido los operadores en el servicio móvil. En el servicio fijo en Panamá tenemos un mercado muy agresivo. Yo he perdido cuenta de cuántos operadores están dando servicio de fibra ya a empresas medianas, grandes, a, a servicios residenciales. Hoy en día. En Panamá el año que viene yo sospecho que ningún operador va a estar construyendo redes HFC, que han sido el caballito de batalla de la, de la industria desde el mediado de los noventas. Todo va a estar construyendo fibra a la casa a, de, a finales de este año y, y el año que viene. La modernización del de servicio en Panamá. Estamos hablando desde áreas en San Miguelito, áreas eh, rurales en Bocas del Torio, áreas rurales en Chiriquí. Eh, la periferia de la ciudad de Colón, en todos lados vamos, van a estar entrando todos los operadores contigo. O sea que sí estamos avanzando en ese, en ese renglón. Regresando un poco a un reto del servicio móvil, el proceso de permisos de sitio es muy complicado en Panamá. Eh, yo tengo servicios y aquí quizás Gubersil lo va a poder apoyar un poquito más, que nos han demorado más de un año conseguir el permiso para construir un sitio. En un sitio donde la empresa ha identificado que es atractivo, que queremos, que necesitamos, tenemos el apoyo de todas las autoridades, aún así, por algo de la variabilidad de los procesos en los diferentes municipios y diferentes provincias y diferentes eh, unidades administrativas del país, necesitamos más apoyo en unificar el proceso. Que el proceso sea lo seguro, proteja los derechos de todos, proteja la seguridad de todos, pero que sea uniforme para todas las empresas y uniforme en todo el territorio. Eso aceleraría y facilitaría el, el poder entrar en esto. Entonces, eh, yo creo que para atender el problema de las áreas rurales, trabajar en conjunto con el Fondo de Acceso Universal que, que rige la, la IG. Eh, se están hablando de proyectos de fibra, se están hablando de proyectos de cobertura móvil, se está hablando de cobertura fija residencial y e incluso. Nosotros tenemos un, una operación de más de 15.000 clientes inalámbricos en áreas rurales, que es muy efectivo. Estamos dando hasta 10 megabits por segundo a clientes en áreas rurales a precios muy accesibles y ha sido muy exitoso. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los modelos económicos. Hay que nada más ver cómo los, hacemos, lo, los operamos más efectivamente y los logramos desplegar más rápido para que todas estas áreas tengan beneficios. Yo creo que el, tenemos una infraestructura que nos, va a llevar a, que nos puede llevar a esto, nada más tenemos que todos organizarnos y seguir avanzando. Víctor, tú con el sector particular di, digital es bastante dinámico, ¿no? Entonces existen tecnologías que van, que van saliendo, los cuales hacen que el sector requiera mayor incremento en los, en los montos de inversiones. Particularmente para cerrar esa, esa brecha que se conversaba anteriormente, quizás existen dos términos, 5G y conectividad de última milla en Panamá, que podrían ayudar a cerrar esa brecha, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de estos dos temas, 5G y conectividad de última milla? Bueno, conectividad de última milla, lo mencionaste un momento, en Panamá hay muchos operadores dando conectividad de última milla física. Fibra, hay siete u ocho operadores en Panamá que lo pueden dar, hay mucha competencia, hay mucho acceso y en cada lugar que necesite una organización, una empresa, si se encuentra la manera de financiarlo, la capacidad de construirlo existe. Los precios de última milla en Panamá son buenos, creo que alguien mencionó que... Para Panamá está muy alto ranqueado en Internet fijo. En Internet fijo, nosotros somos el país, según UCLA, que es una de las organizaciones independientes que mide la calidad de Internet, Panamá está de 29 en el mundo. Por encima de países reconocidos por tecnología como Israel, Finlandia, Alemania, tenemos mejor velocidad promedio de las conexiones fijas que todos esos países que son reconocidos por alta tecnología. Entonces, última milla, fija, física, ya sea HFC, MPLS, DWL, la tecnología que queramos mencionar en Panamá tienes un buen mercado, tienes un mercado agresivo, tienes múltiples jugadores, tienes una ubicuidad y una capilaridad muy alta para esa necesidad. Operaciones rurales sí requieren un poquito más de apoyo y esa es la parte que tenemos que seguir trabajando con el fondo de acceso que hemos hablado otra vez. Sobre 5G, en Panamá eh, la regulación todavía requiere adecuarse a las necesidades del 5G. El principal elemento aquí es el espectro, en Panamá no hay espectro suficiente disponible para operación en 5G y la regulación no lo permite. Los costos por espectro que se esperan recaudar hacen prohibitivo la inversión en 5G. Para una, un despliegue mínimo, mínimamente operante de 5G, necesitamos 40 o 50 MHz continuos, idealmente 100. Hoy en día, por, un, por una compra de 30 MHz, estamos pagando más de 30 millones de dólares por, por el año concesionario. Entonces, por el, por el periodo de concesión. Entonces, es muy caro ese producto, ese, ese insumo, perdón, para ofrecer el producto. Tenemos que seguir trabajando con el Estado como el dueño de ese recurso que lo tiene que poner al servicio de la economía y con la, el ACEP para lograr adecuar la regulación para lo que se necesita en 5G. Hace un momento yo mencioné eh, que el proceso de poner sitios es muy. Eh, tortuoso y variable, inseguro y, y errante en diferentes partes del país, 5G va a requerir muchísimos más puntos de transmisión. Por naturaleza, la, el espectro que se tiene que usar en 5G tiene mucho menos cobertura. Cuando ahora, hoy en día, yo puedo tener distancias entre sitios en un área de densidad medio de, de 4, 5, 6 kilómetros, con el espectro necesario para 5G no voy a poder tener más de 400 o 500 metros. Así de, así de densa va a tener que ser la red de puntos de acceso de 5G, digamos, celdas, eh, transmisores chicos, la tecnología que queramos implementar. Nosotros nos estamos preparando para el 5G. Solamente eh, ya he mencionado que trabajamos con la IG, con muchas cosas, con Microsoft. Nosotros ahora mismo con Microsoft, nuestro paquete, nuestro core de datos, el centro de nuestra red de datos aquí en Panamá es de tecnología Microsoft. Y tenemos otros proyectos en, en línea con otros servicios que ofrece Microsoft. Como entenderán, Microsoft es muy grande y tiene muchos, muchos eh, productos y servicios para toda la industria. Pero en temas de seguridad de información que mencionaste hace un momento, Microsoft es un proveedor importante de servicios de seguridad de información, el core de paquetes. Entonces, ya nuestro, nuestra infraestructura está modelada para poder absorber el, eh, ofrecer el servicio 5G. La red de la calle, lo que están en los postes, en los techos, en las torres, ya están listas para poder configurarse para 5G, el core de paquetes que mencionaste un poco y muchas otras cosas que requerimos en la parte trasera de la operación también están configurando. Es que sabemos que en Panamá va a haber 5G, tenemos que normal, tenemos que adecuar un poco la regulación, poner un poco de practicalidad en los precios del espectro y una vez surja el, el, el negocio que lo requiere, el caso de uso que lo amerita, créanme que todas las empresas en Panamá que puedan van a participar en ese en ese despliegue. Y aquí y vamos a seguir siendo así como somos en servicio fijo, uno de los líderes en la región como país. Pero gracias, gracias Víctor por comentarnos un poco de la perspectiva de operador privado en Panamá lo que es el tema de la de la, de la conectividad, inversión en, en digital. Por otro lado, creo que es importante comentar un poco sobre lo que es infraestructura y por eso trajimos a Gumercindo de SBA. Conversando, bienvenido. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión acerca de, de, de esos retos que enfrenta Panamá en términos de infraestructura digital? Sí, buenos días a todos, gracias esto por la oportunidad y sí, como bien lo mencionaba Víctor, ¿no? eh, creo que eh, empezar mencionando precisamente con la regulación que existe en este eh, hoy en día, la misma data del año 2009. En el año 2009 estábamos hablando de tecnología 2G. Sin embargo, hoy en día estamos a las puertas de un 5G que, como bien lo mencionó Víctor, va a demandar eh, escenarios totalmente diferentes, eh, eh, tipos de infraestructura totalmente diferentes, que de hecho dentro de este ecosistema de telecomunicaciones es precisamente la infraestructura es el primer paso. Entonces, eh, entendemos que la, la CEP, que es la encargada de, de, de esta regulación, está trabajando en la misma pero definitivamente que el tiempo se nos está acortando. Veía en la presentación de, de, de Antonio, me llamó mucho la atención el tema de escuelas y, y de hospitales. Y precisamente la regulación que tenemos hoy en día prohíbe la instalación de infraestructura en los predios de hospitales y de escuelas. Hay una restricción de 50 metros, cuando realmente la tecnología... Eh, ese concepto de la torre en, un, en una montaña ya ese concepto cambió hace muchos años. La, la, la tecnología te demanda estar mucho más cerca del usuario hoy en día. Por ejemplo, como mencionaba Víctor, en el, con el 5G eh, necesitamos mucho más capilaridad de, de infraestructura, solamente hablando desde el punto de vista de, de tecnología como tal y de servicio como tal. Eh, esto, por un lado, el tema de la regulación, por el otro lado. Sin duda, eh, necesitamos contar con una política de Estado que logre unificar estos criterios y alinear a los municipios y entidades que intervienen en este proceso. Eh, me, me uno a las palabras de Víctor cuando dijo que el proceso es tortuoso y realmente lo es. Hoy existe una desconexión entre Estado y municipio, o sea, conectar a todo un país no puede darse sin una política pública que articule a los municipios, respetando evidentemente su autoridad dentro de, de, de su territorio, pero con objetivos de interés nacional que le puedan dar esa seguridad jurídica a, a las empresas privadas, que precisamente creo que toda empresa privada aquí en este país eh, de inversión extranjera lo que demanda es eso, o sea, tener una seguridad jurídica. ¿Por qué no? También que esa regulación venga acompañada de, de fomentar el uso de espacios eh, públicos, que eh, existen muchos espacios públicos, incluso en las mismas escuelas, eh, ya creo que el concepto este... Hace unos años atrás había mucha resistencia de parte de la, de la población como tal a este tipo de infraestructuras por temas de salud. Pero ya esto, después de la pandemia, pues dentro de todo lo malo, digamos que siempre sale algo bueno, ¿no? Porque realmente la mentalidad de la, de la población cambió. O sea, se dieron cuenta de que el celular, la interconexión, o sea, el acceso a, a, a la comunicación es fundamental y es parte de la evolución que tenemos como. Como, como personas. Entonces, pasa a ser muy importante, pero entonces eso tenemos que conjugarlo de la mano con lo que tenemos, o digamos, las reglas del juego, ponerlas claras. Eh, en otros países incluso se han creado ventanillas únicas, que lo, que lo que tratan es precisamente de agilizar estos trámites, estos procesos con una norma nacional de aplicación local, pero respetando nuevamente, como le mencioné, la autonomía de cada uno de los municipios. Hoy en día tenemos 81 municipios, como bien lo mencionó Alkin, y en algunos municipios tenemos algún tipo de regulación o algo, otros tratan de crear algún tipo de comité, comité perdón, en materia de telecomunicaciones para dar aprobaciones a este tipo de cosas. Pero realmente cada vez que vamos a, a, a hacer un, un proyecto de una infraestructura nueva, dependemos mucho de las autoridades locales. De hecho, la regulación actual hoy en día le da total libertad a las autoridades para que decidan si aceptan o no la implementación de este tipo de infraestructura en su territorio. Entonces, eh, algo no está funcionando de la mano, porque si estamos remando en la dirección de tener esa, esa conectividad con todos estos pueblos a nivel nacional, mejorar este, eh, este acceso, pues definitivamente también las autoridades tenemos que ir de la mano con eso. En Panamá, como lo vieron, somos 4.3 millones de, de habitantes. Sin embargo, los que viven en zonas rurales o en comunidades leales no cuentan con el mismo nivel de acceso a Internet en comparación con los que se encuentran en los centros urbanos, precisamente a, a falta de esta infraestructura digital. comerciendo ¿y en términos de interconexión de Panamá con la región, cuál es tu opinión acerca de ello? Mira, en términos de interconexión de cara con, con la región, yo creo que nosotros como Panamá estamos bastante bien. ¿Por qué? Porque... Eh, no sé si lo saben, pero a través de nuestro país pasan ocho cables internacionales de fibra óptica, o sea, son de los más importantes que tienen que ver con temas de telecomunicaciones a nivel mundial. Y de hecho, hay proyectado la instalación de un noveno cable que definitivamente eso nos da esa capacidad ante la región, pues de siempre estar conectado. Eh, el, el, nos toca intentar es interconectar como mencioné anteriormente todas esas poblaciones que hoy en día en nuestro país no cuentan con ese servicio o sea hacer ese eh, desplegar esa digitalización a, a, a lo largo a nivel nacional eh, esta situación quedó más que todo al descubierto eh, no solamente en Panamá sino en, la, en, en gran parte del mundo cuando el tema de la pandemia pues esto pues definitivamente afloró y resultó pues que estudios que vimos por ahí casi el 50% de las poblaciones a nivel del mundo no cuentan con una interconexión eh, el estado definitivamente como bien lo mencionó Alkin o sea hay proyectos hay muchas cosas incluso está la junta asesora de servicios de acceso universal que ha logrado llevar esa conectividad a un grupo de comunidades eh, buscando precisamente conectar a, a todo un país pero esto como bien lo mencionó Antonio esto requiere una inversión bastante significativa y no es responsabilidad del sector privado el sector público también tiene que jugar su rol en esto. Nuestro país desde el inicio ha sido considerado un país de tránsito, o sea, el concepto, pues, ha cambiado. O sea, ahora nos convertimos, hablamos de un hub digital, un hub logístico, un hub turístico, que son los pilares precisamente del Plan Panamá Digital, que es, ese plan tiene a de 10 años y, y sin duda alguna, nosotros como país estamos obligados a que esto sea una realidad. Gracias, Comerciendo, por por brindarnos desde la perspectiva de SBA desarrollador de infraestructura eh, tus comentarios acerca del tema quizás para cerrar el panel de discusión sentimos que era muy importante considerar lo que era la opinión acerca de eh, un operador de servicios por eso trajimos a Microsoft a este panel de discusión por medio de Jorge Sá, para que nos hablara un poco sobre el tema Jorge bienvenido a la cámara bienvenido a nuestro comité buenos días a a todos y gracias por la invitación con gusto, bienvenido siempre. Jorge, desde tu perspectiva, el, el impacto que tiene la infraestructura digital y los servicios relacionados en otras industrias o esa sinergia que tiene la infraestructura digital en otras industrias, como por ejemplo particularmente el logístico. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Eh, Me repites, cuando dijiste particularmente, ahí, ahí te perdí un poco. Sí, disculpa. Te preguntaba, mira, el tema de infraestructura digital, ¿cuál es el impacto de la infraestructura digital y los servicios en otras industrias como por ejemplo la logística? Ok, perfecto. Mira, yo creo que el impacto de las tecnologías de información es altísimo. De hecho, hoy en día estamos hablando de que la mejor herramienta para combatir las condiciones económicas de las que hoy se habla en el mundo y esta posible recesión de la que se habla, pues es la tecnología. Ahora, antes de antes de eso me gustaría recoger dos elementos que han mencionado los speakers anteriores que me parece que son fundamentales. Primero, cobertura. Y, y en general todos hablaron del tema de cobertura y creo que es un elemento fundamental en la medida en que de no haber cobertura, la digitalización se convierte en un factor de exclusión. Y es un elemento en el cual tenemos que ser muy cuidadosos. Y el otro elemento es estandarización. Parte del reto es, mientras no haya cobertura, no vamos a poder estandarizar porque vamos a tener que mantener un modelo híbrido digital y análogo que evita que el avance hacia la digitalización sea mucho más rápido. Dicho eso... El, el impacto en la logística lo podemos ver en múltiples espacios. Lo podemos ver en el espacio del sector público, en todo lo que es el manejo de aduanas, en todo lo que es los sistemas de migración, en todo lo que es la eficiencia en recaudación de impuestos y la, y la mmm, validación de todo el proceso de, 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 impositivo que son elementos que se apoyan totalmente en una infraestructura de comunicaciones. Si pensamos un poco en la empresa privada, pues todo lo que son las líneas de producción, la inteligencia artificial en las líneas de producción para ganar eficiencias y para ganar conocimiento, es fundamental el proceso digital. Ni qué decir lo que es atención a los ciudadanos. Eh, todo lo que hoy podemos hacer. Eh, y voy a decir algo que, que puede sonar raro, pero gracias a la pandemia el avance que tuvimos en acceso a los servicios a los ciudadanos eh, ha sido impresionante y creo que hay mucho por hacer en ese, en ese aspecto. Entonces, yo te diría, el, el impacto es altísimo en cualquier industria y en el sector gubernamental. La cobertura es fundamental y hay un elemento adicional que también se mencionó y sobre el cual quiero hacer mucho énfasis y es la seguridad. Aquí no podemos perder de vista el avance en la digitalización sin el avance en paralelo en la seguridad, porque parte del reto que tenemos aquí es cómo nos movemos a un mundo digital manteniendo la seguridad que nos permita evitar eventos como los que han sucedido en otros países de la región. Eh, entonces, eh, el, el, creo que ahí hay que hacer un cambio importante en la mentalidad y dejar de ver el tema de seguridad y el tema de obsolescencia, porque la obsolescencia genera inseguridad como un gasto y hay que pasar a verlo como una inversión. Son activos que tengo que mantener sobre los que tengo que invertir y sobre los que tengo que... Generar el recurso humano que permita dar esos avances. Carlos Jorge, y, y otra pregunta: ¿de qué forma está apoyando Microsoft el desarrollo de estas competencias digitales? Bueno, Microsoft, eh, eh, pues, tiene una presencia en, en Panamá de, de más de 20 años eh, y hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo en, en, diferentes, en diferentes frentes. En este momento en el que nos encontramos, tenemos acuerdos de colaboración con el gobierno panameño que nos han permitido a través de entidades como el IRSE, eh, a través del Ministerio de Educación, contribuir a la formación de las habilidades digitales y de los conocimientos en las tecnologías de nube de los, de los profesionales jóvenes en el caso del, del ITSE y de los educadores en el caso del Ministerio de Educación. Eso adicionalmente al trabajo que hacemos de manera permanente a través de los programas que tenemos como compañía con el sector privado en apoyarles en el desarrollo de las habilidades para convertir la fuerza laboral en una fuerza digital, para, para actualizar la fuerza laboral en las nuevas tecnologías, que es un trabajo permanente. Y por último, yo mencionaría que Microsoft hace un, no, unos meses abrió al público en general todo su compendio de capacitación sin costo alguno. Entonces, hoy en día... Cualquier panameño que quiere acceder a servicios de capacitación de Microsoft los tiene disponibles. Ahí estoy poniendo en el chat un, un link donde podemos encontrar todos los servicios de capacitación disponibles para el público en general. Estos eran servicios que anteriormente eran cobrados, hoy en día están disponibles sin costo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Excelente. Excelente. No, era básicamente eso, Jorge. Muchas gracias por, por, por tu comentario y por atender esta, estas dos consultas sobre el tema del panel de discusión. Con pues esto pasamos a la parte final de, de, del evento del día de hoy, que está relacionado a lo que son preguntas y respuestas. Agradecemos a las personas que deseen hacer alguna pregunta que la puedan escribir en el chat. De todas formas, por el momento, tengo dos preguntas. Alkin para, la, para el AIG. La cual me gustaría, quizás, eh, recapitular contigo esta parte. ¿no? Tengo una primera consulta desde el punto de vista de las competencias de la AIG: ¿en qué medida están trabajando las necesidades de inversión en el sector público que animen o que fomenten la inversión en el sector privado? Muchas gracias nuevamente por la pregunta. Eh, bueno, precisamente, como lo mencioné, nosotros hemos estado trabajando en una agenda digital que ha sido pública, en donde concentra. Eh, las pues todos los proyectos dirigidos a la transformación digital y todos los proyectos también a través eh, que también como presidimos las juntas de asesores de servicios de acceso universal también generamos proyectos y todo esto articulado apropiadamente o dentro del mismo ecosistema pues eh, eh, y dirigido con el fin de, de conectar a los no conectados y a, a través también procurando una transformación digital creo que incentiva pues a que el sector público que forma parte de esto como aliado importante también participe entonces todo esto es transparente para nosotros la transparencia creo que es lo más importante para que el sector público se anime a hacer las inversiones estamos en una era digital no la vamos a soltar y pues todas las empresas de telecomunicaciones todos los proveedores de servicios de este ecosistema digital forman parte de esto yo creo que están en, en el barco, están con nosotros pues trabajando en conjunto para que asimismo pues eh, ellos pudiesen participar y, y hagan sus inversiones en pro de digitalizar a Panamá. Alguien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo está abordando la AIG la coordinación interinstitucional para el desarrollo de la infraestructura digital? Ah, sí, muy buena pregunta, porque de hecho eso ha sido parte de nuestras políticas. Nosotros incluimos a todas las entidades públicas precisamente en la agenda digital. No es que cada quien a nivel de tecnología, por ejemplo, que es nuestra competencia, eh, está desarrollando cosas sin nosotros saberlos de alguna manera, ¿verdad? Eh, en la agenda de, ellos todos los años le, le, le mandamos a, eh, a que nos llenen un tipo de cuestionario para determinar los proyectos relacionados, pues con eh, el desarrollo y de las agendas digitales de país en cuestión de tecnología, principalmente la de la IGEN. Ellos participan, conocemos sus proyectos, eso es un mecanismo. El otro mecanismo es que nosotros aquí tenemos un procedimiento de evaluación de, de solicitudes de tecnologías que le llamamos los CES. En los CES, pues, homologamos todo el proceso de inversiones en tecnologías en el Estado. Y pues eh, básicamente lo que hacemos es que esta, estos proyectos eh, vayan de la mano pues, con los proyectos que estamos llevando eh, 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 en el Estado para que eh, se invierta en tecnología, pero que esto genere beneficio, lógicamente no solamente a las entidades públicas, sino a, a los ciudadanos. La, la, la intención de nosotros con eso es caminar en una misma dirección. Y pues... Eh, Insisto, el rol que nosotros estamos jugando eh, en, eh, en la Junta Asesora y Servicio Universal, donde proponemos proyectos. Y son normalmente proyectos de inversión, no nacen solamente de la IG. Nosotros manejamos una serie de proyectos. Yo creo que nunca la IG ha sido tan conocida como ahora, coyunturalmente, lógicamente, pero manejamos una serie de proyectos. Sabemos las necesidades de las entidades públicas, de los ciudadanos, y en función a esto, nosotros vamos articulando con todas las entidades públicas los proyectos que podemos incluir en, en la Junta Asesora y Servicio de Acceso Universal. Claro, muchas gracias a alguien. Me gustaría dejar los últimos cinco minutos para unas palabras de cierre por parte de cada, de cada presentador. Víctor, palabras conclusivas de la charla. Bueno, el reto que tenemos por el frente es muy grande. Como mostró el mapa del de Banco Mundial, hay muchas áreas del país sin población. No todas son cubiertas, no todas son rentablemente servibles. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho con el Estado a través del Fondo de Acceso, ALKIN, la CEP y todas las entidades que se han eh, mencionado. O sea, que yo creo que ese es el reto, ver cómo la industria privada suple con la calidad de servicio que debemos continuar mejorando, que es muy buena, pero debemos continuar mejorando todas las áreas rentables y cómo el Estado ajusta el mercado, provee los incentivos o aporta los fondos para que las áreas que no son rentables sean cubiertas y esos ciudadanos que viven en esas áreas tengan todos los beneficios de las autopistas digitales y la industria de tecnología que como viene creciendo. Para más un clúster grande, muchos datacenters, mucha conectividad, mucha industria de tecnología y comunicación y tenemos que sacarle provecho. Excelente. Gumercindo, palabras finales. Eh, mira, definitivamente que creo que la meta que tenemos todos como país está marcada. Lo que necesitamos es trabajar en conjunto, tanto sector privado como sector gobierno, para que esto sea una realidad, el, el, el tema de la regulación, el tema de, de la seguridad jurídica, el unidad los municipios, creo que son los medios que nos van a llevar y nos van a ayudar a, a llegar a esa meta. Incluso eh, se han hecho acercamientos porque, como bien lo mencionó Antonio, en otros países se han hecho alianzas público-privadas que han dado, han dado, han dado frutos. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no tomar esas buenas prácticas de otros países y, y ver qué es lo que nos puede funcionar a nosotros como país para cerrar esas brechas digitales que tenemos, crear esas autopistas que son necesarias y llevar esa conectividad a todo lo largo del país y pues, hacer esto de, eh, una realidad? hacer un job logístico, un job turístico y un job digital al final del día. Excelente. Jorge, palabras finales de Microsoft. Bueno, muchas gracias, eh, Luis. Yo, yo lo que diría aquí es, la transformación digital no tiene un punto final, la transformación digital es un proceso que tenemos que vivir juntos en el que todos debemos contribuir, llevando de la mano la inclusión, la seguridad y la sostenibilidad. Aquí hay un elemento que no hemos mencionado en, el, en la conversación del día de hoy, pero todo esto contribuye a la sostenibilidad y a la reducción del impacto en emisiones de carbono que estamos generando como país. Es cierto que hay otros países que son mucho más contaminantes y que generan una huella de carbono mucho más alta, pero todos tenemos que contribuir y parte de ese proceso es esta transformación digital, donde generemos una reducción en las emisiones de carbono y por qué no una política pública alrededor de las emisiones de carbono en el país. Muchas gracias Jorge y quizás por último Antonio palabras finales o mensaje final por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Se nos, se nos fue Antonio. Te perdí un momentito. Sí, disculpa. Te preguntaba palabras finales por parte de, del Banco Interamericano de Desarrollo en torno a infraestructura digital. Sí, no básicamente reiterar la importancia estratégica que tiene el tema de infraestructura, la coordinación entre el sector público y el sector privado, y la necesidad de, de digamos, de una intervención eh, a nivel estatal buscando la complementariedad y pensando sobre todo en la, en la parte de estrategia país. Quizás un punto que no había comentado anteriormente y que me gustaría reiterar es el de habilidades digitales. Hay que buscar también una complementariedad entre lo que va a ser toda la parte de inversión y la parte, digamos, de adopción y uso. Y para esto yo creo que la parte de habilidades digitales va a ser un elemento muy, muy, muy relevante. Gracias. Excelente. Gracias, Antonio. Con esto damos por cerrado la, la, la charla del mes de julio del Comité de Comercio e Inversiones. En nombre personal y delgado del Comité de Comercio e Inversiones y todos los miembros de la Cámara, agradecemos a todos los speakers, Alkin, Antonio, Víctor, Gumercín de Jorge, por haber brindado su tiempo para esta charla. Como comité continuamos generando información relevante en torno a comercio, inversión y los retos que existen en términos de infraestructura. Agradecemos a todos su tiempo y esperamos que tengan un excelente día. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Buenos días.